We are live, señores. Uh, Déjenme chequear una cosita en lo que necesito sacar el chat, señores. Ya empezamos. Man. Oh, man. Necesito sacar el chat. Uh, Don José Bravo está conectando. Alonso, novia de su. Déjenme sacar el chat. Estoy sacando. Estoy tratando de sacar el chat. Deme un segundito, señores. Ya empezamos. No se me va. Ya empezamos. Um, chat. All right. I need to take the chat. Out of here. Señores, ¿cómo están? Háblense reportes. Me, un en vivo algo tarde, señores. Pero la verdad es que acabo de venir hasta ahorita. Entonces, señores, ¿cómo les va? Aquí, pues, presente, haciendo presencia así con ustedes, señores. Um... Hola, un par de cositas. Saludame, dice mientras leo aquí. Dice, hola, Yesmin, Camilo, Holly. Dice, Gamax Bank, ¿qué onda? Ricardo dice, hola. Me aquí estamos con todo dándole en lo que estoy tratando de ver. Ok. Men, um, viene tarde hoy, ¿Qué, Que plancha. Señores, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el nuevo Samsung A8. Uh, a 80, a 8, 10, dónde A 8, el A 80. Y pues vamos a también, voy a hablar un poco del sorteo que tengo. Dice: Hola, del Salvador, dice Esaú. Where's the lion? Dice: Hola, Boca. Entonces, <coughs> man, brother, hoy, hoy estuvo día bien, bien, bien ocupado, uh, con bastantes cosas que hacer. Pero aquí estamos presentes, señores. Jaime, dice Jonathan. Hola, dice el Mike, Rubén, dice, eres genial, me encantan tus videos. Uh, gracias, gracias papá, por estar ahí siempre pendiente a lo que nosotros, uh, a lo que yo hago especialmente. Dice, siempre comento tus videos, dice César, Rubén García, dice, qué buenos videos. Uh, saludos. men lo que ustedes no saben, ya les voy a decir lo del sorteo, una cosa que ustedes no saben, que no, no, no lo compartí todavía en mis redes, um, Adrián, gracias papá, dice, quisiera ganar tus videos. Ah, algo que no les comenté a ustedes fue de que hubo, una, hubo un, una persona, hace como unas dos semanas, no me acuerdo, que me dijo de que el, el, el ¿cómo se llama? No sé si se escucha bien, si está escuchando bien, pero me dijo de que el Samsung S10 Plus, el falso, había salido ya. Yo le dije, brother, uh, uh, yo le decía, bueno, Eduardo, bienvenido. Yo le decía, bueno, pero si yo ya hice uno, y me dice, no, 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 este, este... Este es diferente. Bueno, voy a ver el video que me mandó. Y, y, y efectivamente. Me di cuenta de que el S10 Plus falso que vi en este video. Era diferente. O sea, en este caso era igual. Al original. ¿me Eso fue algo de que, pues no. Ah, yo quiero el falso. Y dice, ay papá, dice, no tengo wifi Mis megas. Uh, bueno, no sé, si, no sé si puedo hallar el video por acá. Pero la cosa fue de que. Um, no sé, no sé a dónde fue que vi ese video. Voy a ver si lo... La cosa fue de que uh, sí pudimos hallar... Y si, si ustedes siguen mis videos, ustedes saben que, de cierta manera, yo hice el, el, el video del S10 a plus falso y el verdadero, y ustedes se dieron cuenta de que no se parecían absolutamente para nada. Pero aparentemente los, el mercado chino sacó uno ya idéntico. Y pues yo me llevé el susto de la vaca, porque cuando lo vi, es que era idéntico, idéntico. Entonces, lo que yo no le había dicho a ustedes es de que yo lo ordené. O sea, nomás salió, lo ordené. No estoy seguro si, si va a ser ese. Ah, eso es lo que no estoy seguro. No estoy seguro si va a ser el que se parece. Porque el video que yo hice, ustedes se dieron cuenta de que no se parecía para nada. Salud de Perú, dice: saludos men. Un saludo aquí, la raza conectada. Men, no sé dónde fue que lo. Uh, Estoy tratando de buscar ese video en mis historias. Porque me lo, me lo mandó hace como dos semanas. Y cuando yo lo vi, yo, le, yo dije, bro, es que ese sí está igualito. Voy a ver si lo busco acá. Denme un chancecito, señores. Ese uh, 10 plus fake. Uh, y ese video, pues absolutamente nadie lo tenía. Uh, no, este. No, es que todos tienen. Es que la mayoría de gente tienen el que, el que yo hice. ¿Me entendés? Que el que era. Que, que el, el falso es azul, que el, el verdadero pues es blanco. Y no, estoy tratando de buscar acá y no, no, no encuentro ese video. Y es raro que no esté. Aquí está, creo. Yeah, creo que esté. Ya se lo voy a enseñar, señor. Bueno, se lo voy a enseñarse. Aquí está, encontré el video. Déjenme ponerles el video. Déjenme uh, sacar. Uh, ok, ahí está. Si ustedes se dan cuenta. Este, este supuestamente es el S10 fake. Este es diferente al que yo hice. Y si se dan cuenta, este sí se parece al original. Y pues, una cosa de que. Uh, vamos, a, vamos a adelantarlo. No, ahí está diciendo de que está. Miren, miren qué igualito es el S10. Ese, ese es falso. Ese es el falso. Uh, Vas a resumir el streaming. Sí, claro, el más que le estoy diciendo a. A ellos, uh, está hablando del, 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 del streaming del, E10, del A80, perdón. Uh, y, y ustedes se dan cuenta de que sí se parece al original. Entonces, lo que, lo que hice yo fue que me contacté con el famoso chino que me los manda. Y pues uh, le dije a él de que me lo mandara. Entonces, me lo mandó, se lo pagué y me viene el jueves. Y, y pues espero yo que sea este. Yo le pregunté y le dije, brother, no me vayas a mandar otra vez el que yo ya hice mandame uh, sí se va a hacer Luis tranquilo uh, mandame, mandame uno o sea mandame el que, el que se parezca al, al falso al verdadero y cuando y pues bueno no como el problema es de que ellos no hablan bien inglés y es bien difícil comunicarse con ellos y que ellos te hablen entonces pero miren es, ese, ese ese falso sí es igualito a mí, miren miren que ahí tiene el falso él Uh, vamos a adelantar a la pantalla y, y miren, o sea, esta es la primera vez que yo miro que un teléfono Tiene uh, el, uh, el Android One UI uh, clonado ¿Me entiendes? no, no yo, yo ya he visto los otros Androids clonados Pero este, no, este lo tiene Oh, miren el señor no Bueno, el, tiene Notch Miren, tiene la pantalla eh, Perdón, la, las, las cámaras Men, ojalá, ojalá este me vaya a mandar el que es Estoy esperando... Estoy... ¿En qué consiste el sorteo? Ya les voy a explicar, papá. Ok, bueno, voy a dejar este aquí. Y pues vamos a irnos al... Ok, uh, vamos a ir a lo que es el Samsung A80. Yo no sé qué les pareció a ustedes. Tal vez ustedes ya vieron el, el video. No entiendo, dice. Bueno, es que yo, yo hago videos de teléfonos de teléfono falsos. Gracias por tu video. Uy, papá, videos con B chica. Uh, Alguien puso ahí con. Uh, estoy, estoy haciendo 40 cosas a la vez. Por eso que ustedes miren de que estoy pam pam, de aquí saltando de allá para acá. Bueno, entonces, uh, vamos a ver el video de este YouTube. Ojalá no me dé copyright. <laughs> Pero vamos a ver el 1080. O sea, yo estoy seguro de que ustedes ya lo vieron. Un youtuber aquí ya lo, ya lo tuvo. Este estuvo en el evento. Por lo que alcanzo a ver, él estuvo en el evento. Y de cierta manera, pues él describe él describe cómo es este teléfono si ustedes se dan cuenta, pues men, por primera vez, yo creo de que nosotros nos, nos miramos y notamos que la pantalla es completa, no notch absolutamente, no cámaras en, en el notch, totalmente pantalla completa cuando yo lo vi, yo me quedé como, wow o sea eh, eh, o sea, ya, nosotros ya sabíamos todo, toda esta noticia, pero la verdad que me dejó Totalmente impactado. Y este chavo ya lo tuvo. Um, ya lo tuvo. Él, él creo que estuvo en el, en el sorteo. Dice, ten paciencia respecto al sorteo. Quiere hablar más del tema. Sí, ya le voy a explicar el sorteo. Miren ahí, señores. O sea, miren esa toma que hizo ese youtuber con el, con el A80. Miren qué, qué bien se mira. O sea, nótenlo. Disfrútenlo. O sea, yo me quedé viendo esta imagen. Yo me quedé como, wow. O sea, se mira bien. Algo, algo que sí voy, puedo decirles es que se mira bien grueso. O sea, si yo me pongo, este es el, el, el S10 Plus, y si yo me lo pongo, pues me entendés. Uh, primero que es delgadito, el S10 Plus es delgadito, y este pues uh, se nota que es bien grueso. Um, leí yo, de hecho, de que era bien grueso. Okay. Entonces, mírenlo ahí, señor O sea, qué bonito. Está bacano la cámara de rota. Claro, él va a enseñar cómo, cómo se rota la cámara. Uh, saludame, dice Rubén, Alexander, ¿cuánto costaría ese celular? Yo, hasta donde yo vi, yo vine tarde hoy, la verdad estuve haciendo muchas cosas, uh, vine tarde y no escuché ni vi ningún precio, pero calculo yo que 700 dólares uh, o menos, menos de 700 dólares, la verdad es que sí, uh, no creo que vaya a salir caro, caro. Me llamó mucho la atención. A mí también me llamó... Miren, miren el youtuber. Miren aquí, señores. Miren esa toma que él hace. Ahí, ahí notamos una cosa. Que el teléfono es súper grueso. Es grueso. O sea, es tech. Es tech. Es grueso. Precio para Europa. Todavía no sabemos, papá. Um, está en 670 euros. Ven, eso serían... Ven, como, como 630 dólares más o menos. Ya que no tienes nada que hacer. Uh, ah, Leo, bueno, um, no vale los comentarios. Eso a, a, a mí, dos riñones. No creo que sea caro, papá. No, no, se, no creo que vaya a ser caro. Entonces, miren ustedes aquí, señores. Se los voy a ir pasando. Uh, miren esa toma. Eh. Ok, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, podemos ver el corte. ¿me podemos ver, no sé si una diferencia de color. Yo creo que es el mismo color. No hay diferencia de color. Pero sí si vamos a notar tres cámaras. Se van a ver, te, te quiero, decir gracias a ti, identificó un teléfono falso dice TV Games Man, para eso estoy. ¿Qué marca de celular más accesible para, para real para el mundo? No te entendí. ¿Y en Colombia más o menos cuánto? Pero todavía no sabemos. Miren, señor, les voy a decir una cosa, este es un tip que les doy por parte mía. Si ustedes me van a dar precios o quieren saber de precios, hábleme en dólares, o sea, yo, yo la verdad no sé cómo está el peso mexicano. Sé que el peso argentino anda por 40, pero la verdad no sé, díganme en dólares. Gracias a tus videos me he salvado de que vendan celulares falsos. Men, es que para eso hago los videos, men. Y ya viene el S10 Plus, el, el, el verdadero falso. <laughs> el verdadero falso, porque el que yo hice como que no se parecía. Y yo dije no, me decepcionó, pero ya lo, el, el mercado chino ya hizo uno idéntico. Y Argentina como cuánto menos. Ah, solo sé que son alrededor, alguien dijo 170 euros entonces <coughs> está más barato que pues otro le voy a pasar el video aquí le voy dando el video y aquí ustedes lo pueden ver eh, se puede notar de que pues la abertura mientras o sea, se puede ver de que hay una diferencia hay una línea y obviamente porque pues se despliega mira ya lo tiene ahí el Está hablando las, las cosas que se parecen al S10. 10, eh. Ok, la idea es de... Uy, perdón, me fui. Ok, ahí. Ah, bueno, está hablando lo que es la funcionalidad de la cámara. ¿Me entendés? Algo que tenemos en el S10. Ah, super slow motion, también. Este es todos los Samsung lo traen ya. Ah, ok, mira, miren ahí lo que él hizo. Steering, ah, la estabilización. Él prueba ahí la estabilización. Miren que lo mueve y se mira bien, tiene buena uh, estabilización um, saludos de México estoy leyendo sus comentarios oh ahí está, miren ok, vieron miren, se lo voy a poner de regreso, ahí él, ahí él lo tiene, ok, esta es la idea esta es la idea el teléfono pues obviamente tiene la cámara aquí cuando, cuando la cámara rotea Es porque él aprieta pues La cámara o la función de selfie Cuando él pone el selfie Ahí es cuando la cámara se da vuelta ¿Me entendés? Dice yo pienso que es Regresar a la antigüedad de los Nokia Algo innovador sería que la pantalla Con desbloqueo facial y sin notch ah, Aparte más de poca cámara Dice ah, Se ve bien la cámara, la verdad es que yo lo miro bien Es que mira, qué es que esto es lo que pasa Podemos criticar a Samsung Todo lo que quieras. Pero al menos Samsung es la compañía que se está aventando a hacer cosas. ¿Me entiendes? ¿Por qué te digo esto? Número uno, ¿qué le pedíamos nosotros a Apple? Le decíamos, Apple, saca un dispositivo. Bueno, sacó el, 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 la serie XS a Max y los otros. Luego, en el, en el evento que vino, queremos dispositivos, queremos hardware. ¿Y qué pasó? Presentaron qué? Servicios. Luego, número dos, viene qué? El evento de desarrolladores. Entonces, todo lo que vos ves, todo lo que nosotros queremos ver. Hardware, Apple no lo hace. Entonces, viene Samsung y ¿qué es lo que hizo? ¡Pum! Presentó el, el Note 9 el año pasado. ¡Pum! Presentó el S10 Plus. ¿Me entiendes? Viene este evento. ¡Pum! Presentan el Samsung, el, el A80. Entonces, todo lo que Samsung está haciendo, es, o sea, yo siento que está bien, porque está presentando, nos está dando cosas a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué nos importa a nosotros los servicios? O sea, ¿qué me importa a mí el evento de desarrolladores? Si yo no, yo no puedo manejar una una aplicación, no sé cómo crearla, no sé cómo funciona. ¿Qué me importa a mí un servicio de televisión de, de lo que de lo que ellos presentaron? Eh, lo que me importa a mí, lo que me gusta ver es innovación, o sea, cosas nuevas. Y Apple no lo está haciendo. Y Samsung en menos de seis meses, pum, tres eventos hardware, ¿me entendés? Entonces eso es lo que yo le critico mucho a Apple, que no nos está dando lo que el consumidor quiere porque Apple hace lo que ellos quieren, pero Samsung en el evento hasta traducción en español tuvo, hasta pusieron una colombiana, yo me quedé, brother, cuando cuando Apple va a poner algo en español, nunca lo va a poner porque para Apple, bueno, no voy a decir nunca, pero vamos a hablar de la realidad, Apple no le interesa el mercado latinoamericano, no les interesa para nada, Apple está concentrado en Estados Unidos, no quieren nada con los hispanos. Y Samsung qué es lo que hace no está alcanzando ¿me entiendes? Saludos de T Etapec Morelos dice, oh, ¿me entiendes? Cuánto cuesta? dice Where's the Lion está bien de que harían más compañía y cosas porque no si, si uno lo hace siempre van a querer hacer lo mismo. Yo siento de que yo siento de que esto lo de la cámara siento que sí es innovador siento de que sí es innovador um, ¿me entiendes? Ah, tiene sus pros y sus contras. Para hacer un teléfono que va a ser barato, porque este teléfono no creo que vaya a valer más de 800 dólares. Es más, no creo que vaya a valer más de 700 dólares. Y para lo que trae, a mí me gustó, personalmente, a mí me gustó. Mira, aquí se lo voy a poner como le da vuelta. Y ya le, ya le voy a decir por qué siento que es no Aquí le da vuelta a él, lo abre, pum, y se va a la selfie. Cuando se va a la selfie, ahí está, mire. Uy. A mí me gustó, se mira raro, pero a mí me gustó. Se lo voy a poner otra vez. Sube, pum, la misma cámara, la misma cámara que está atrás, por la parte de atrás, esta misma cámara es la que se da vuelta y se transforma en selfie. O sea, entre, ahí, ahí ustedes miren esa toma de que la cámara ya viene dando la vuelta, ya viene dando la vuelta, viene aquí y pum, selfie. Ok, ¿cuáles son las ventajas de que esta cámara de atrás se haga selfie? Muchas ventajas. Porque podés ponerle todo lo que vos que Una de las cosas que a mí no me gusta, y esto es pura realidad, eh, voy a hablar antes del S10 Plus. Perdón, cuando estaba el Note 9, que el S8, Note 8, todos los iPhones, uh, yo casi siempre que quiero tomar una foto o hacer un video, a mí me gusta usar siempre la, las cámaras de atrás. ¿Por qué Omar? ¿Por qué te gustan las cámaras de atrás? Porque son las que tienen mejor resolución. Son las que tienen más pixeles, son las que graban mejor videos. Y yo siempre, siempre grabo así. Pero el problema es que yo no me miro. A Samsung agregar esta cámara que se da vuelta, están, están nos están haciendo un favorazo a nosotros. ¿Por qué? Porque la misma calidad que tienen estas cámaras te la va a poner enfrente como selfie. Y eso, eso sí yo siento de que es innovador. Ahí yo siento la innovación. Porque Apple no ha podido hacer eso. Ahora, menos mal de que en el S10 Plus, en el, menos mal de que la cámara frontal ya graba en 4K. Menos mal. Solo Samsung ha hecho eso. Apple no ha hecho absolutamente nada de eso. Todavía estamos en la prehistórica. Con Apple, Samsung se lleva poco más de 40% del mercado de México. Uh, lo más son compañías uh, repartiéndose pequeños porcentajes del mercado de México. Aquí no tiene Samsung porque no quiere. Exactamente. Pero, pero se están enfocando en un. En un monstruo dormido, lo voy a decir entre comillas. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es un, es un monstruo dormido. Es un monstruo de que las compañías tienen que enfocarse porque es un monstruo de que está descansando, está dormido. Espérense que explote. Espérense que Samsung conquiste a, a totalmente el mercado america, eh, latinoamericano y va a ver de qué van a dejar a, a Apple votado. Saludos, Omar, dice el chico tech conectado ahí. Entonces, volviendo otra vez, eso es lo que me gusta a mí. A mí me gusta usar estas cámaras y que la 80 se dé vuelta y que te dé la misma resolución que tú usabas en otras cámaras para ahí siento yo que está la innovación ¿me entiendes? Porque ¿me entiendes? y se ahorran mucho ¿me entiendes? Uh, vamos a seguir viendo porque hay algo que me gustó acá miren ahí se abre cierra abre él enseña una foto él estuvo en el evento este chavo estuvo en el evento como ustedes pueden ver él estuvo en el evento y él tuvo el teléfono ya en sus manos. Uh, bueno, el One Angle también. Uh, hay algo que me gusta que los quiero enseñar a ustedes. Que yo me quedé boca abierta. Y aquí, aquí siento de que Samsung le dio un golpe duro a Apple. Ya les voy a decir. Ok, Live Focus Video. Ahí, brother. Live Focus Video. Gracias, Samsung. Gracias, 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 gracias. Eso es lo que yo como grabador. Como creador de contenido siempre querido. O sea, el live focus, ok, live focus nosotros lo tenemos en las fotos nada más. Apo sí lo tiene. Apo sí lo tiene. ¿De qué estás hablando, Mar? Bueno, estoy hablando de que cuando tú te tomas una foto, tú puedes de cierta manera uh, empañar o tú puedes de cierta manera pues hacer de que se distorsione el, el fondo para que tú quedes uh, ca casi como lo que está haciendo él. ¿Me entendés? Entonces, eso me gusta a mí por varias razones. Esto lo puedes hacer en fotos. Y lo que me gusta es que tanto el, el, XS10, el, el, el XS Max como el, los Samsung también lo hacen. O sea, tú te tomas una foto o mientras que tú te tomas una foto, tú puedes editar eso mientras te tomas la foto. Si a ti no te gusta cómo se mira el fondo, pues tú lo puedes editar mientras, mientras te tomas la foto. Y eso, bueno, en el A80 puedes hacer eso, pero en video en video y eso es lo que me gustó, se lo voy a enseñar aquí. Ahí está, miren, ahí dice, miren esa función, Live Focus Video. ¿Qué quiere decir esa función? Quiere decir que cuando tú grabes un video automáticamente, miren de que, miren que en la esquina en la esquina superior, ahí arriba dice Blur. La palabra Blur significa como uh, Man, la palabra blur significa, man, mi español, hombre, ¿cómo estás pasando con el español e inglés? Aquí confundiendo todo. blur es como empañar el, el, el background, ¿me el fondo, empañarlo, hacerlo, uh, ¿me desenfoque esa vaina, hombre, que desenfoque, exactamente. Eso, ese es un desenfoque. Y miren de que tiene un número 7 al lado derecho. Eso quiere decir de que cuando tú vayas al número 7, el enfoque, o sea, lo que está detrás de aquí se va a poner empañado totalmente. Pero tú te vas a quedar limpio, claro. Entonces, ¿cuánto vale el P30? Man, ¿cuánto valía? Como, ¿cuánto había el precio? Como mil dólares, ¿ya? Uh, disculpa que no me, no me enfoqué mucho en, en el P30. Uh, y es porque en Estados Unidos no, no ha venido. Apple está pasando, uh, uh, yeah, con Steve yo está relacionando el coraje. Claro, men. Bueno, lástima que Apple, ¿me entiendes? Apo, uh, apo, Lástima. Bueno, les voy a seguir mostrando. Aquí dale el ejemplo. Miren lo que va a hacer él. Él tiene aquí... Mentenés. ¿me y mi, miren cómo él, el, el, la parte de atrás, pues, él puede cambiar. No sé si se alcanza a ver, pero yo sí lo alcanzo a ver acá. Uh, de cierta manera él puede. Miren de qué él pone los dedos ahí en el... De cierta manera él puede empañar su, su fondo. ¿Me entiendes? Y de cierta manera puede uh, puede quedarse él como una. una, como bien claro, ¿me entiendes? Eso me gusta a mí. Me encantó eso. ¿Cómo participo en el sorteo? Ya voy a explicar, papá, tranquilo. Entonces, uh, él está bien nítido ahí. Uh, creo que Samsung agregó estos estos nuevos. Ah, uh, que para la verdad es que no son tan llamativos. ¿eh? Uh, miren, cómo, miren cómo se mueve aquí. Se abre ¡pup! Uh, y se siente. ¿Ah? ¿eh? Ya, yeah. mira, y tiene un modo más lento. Okay. Miren cómo se mira, grueso, el color está bonito. Bueno, ya está hablando, pues, yo creo que es Infinity este. Ya, yeah, creo que es el Infinity. Uh, aquí tiene, aquí compara él a los, el, el otro um, P30, ya. Yeah. Dice, ¿crees que es, que sentiré el cambio de un p Lite a un Oh, claro. Claro que va a ser el NOT 9, claro que va a ser la diferencia. Qué buen dispositivo, vas a hacer un sorteo del A80. No, men, pero quiero conseguirlo. Men. No sé quién quiera comprarlo, porque la verdad es que yo ahorita económicamente estoy hecho porra como dicen allá en Honduras. ¿Cómo entramos al sorteo? Ya les voy a explicar del sorteo. O sea, ahorita estoy a, te, ya, ya solo termino con este y ya les voy a decir el sorteo porque no quiero que el en vivo sea tan largo. Ah, él habla él habla de, de, del gruesor del dispositivo y él dice de que sí siente de que está bien grueso. Ah, ¿me entendés? Pero yo creo que se, me perdonas. Okay. Entonces él dice de que no encontró o oh, tiene lo, lo, puede, lo puedes desbloquear con tu dedo igual como este, ¿eh? yo este yo le pongo el dedo aquí y lo desbloqueo ¿ya? Okay. entonces ahí está desbloqueado ah, bueno aquí ya él ya no habla ya más de, de, de ya se va a otra cosa pero ustedes pueden notar pues de que aquí dice construyendo una nueva era Man. es que es que Samsung sí es que Samsung sí Sí, sí. O sea, Samsung me ha convencido a mí. Uh, yo que soy usuario de iPhone por muchos años, me ha convencido. Mira, 8 megapíxeles, la cámara ultra wide angle, 48 megapíxeles en la micro, 48 megapíxeles. Olvídate, loco. Olvídate, bro. De 3D camera, ¿me entendés? O sea, ¿qué, ¿qué más querés? O sea, eh, que ellas fueron las que, las, que, las que pusieron el anuncio al principio. Lo, es una... Por muy raro que se mire... Uh, es, es un buen teléfono. Y, y lo que más me gusta, y lástima que no dieron el precio, es que de que siento yo de que va a ser bien barato. ¿Me entiendes? Entonces, uh, Design Display, estoy tratando de ver si, algo, si ellos pusieron algo nuevo. Uh, creo que estos son los colores que ustedes pueden ver: uh, yeah, Negro, Rose Gold, y como un. Creo, creo que es este mismo. Uh, este mismo que está acá. Uh, ¿me performance, batería va a ser de 300 de 3700 amperios entonces um, bu ¿qué? buena batería buena batería, me entiendes, o sea tiene más que el iPhone XS Max o sea ¿me entiendes, porque el iPhone XS Max tenía que tres mil mil creo que tenía uh, estoy tratando de ver si hay algo más y pues la verdad es que no, uh, algo que estuve viendo, ventaja y desventajas de este dispositivo Vamos a ver, ventajas dice aquí de que la cámara se va a salir a una ventaja y que, y que es rotativa. Esa es una de las ventajas. Dice excelente, uh, aquí dice notchless. Notchless significa de que no va a tener notch y esa es una ventaja. Y otra de las ventajas y que creo que no mencioné es el storage, o sea, cuánto va a tener de capacidad. Y empieza en 128 y creo que va a tener... Um, 8 GB de ram, o sea que estamos hablando de un tremendo monstruo, estamos hablando de un tremendo dispositivo, o sea, y, y Apple to, y concentrándose en, en desarrolladores apenas, entonces nombre, no ah, cosas que van en contra, ah, aquí vamos a ver cosas en contra, dice de que la durabilidad es un, eh, eh, es, un es un enigma. La, la durabilidad del teléfono es un enigma. ¿Por qué quiere decir esto? Porque si le cae agua, no hablaron de la, de la certificación, si le cae agua y tiene este flip, pues uh, ahí hay un problemita. Uh, ahí puedes arruinar el sensor que le da vuelta. Ese es un problema. Y otro problema pues, de la durabilidad es de que ¿cuánto va a ser el tiempo que este teléfono te va a durar dándose vuelta? O sea, que, que la cámara de vuelta. O sea, ¿cuánto va a ser el tiempo de durabilidad? Eso es lo que está en Enigma. O sea, ¿cuántas veces se va a poder rotar? Porque va a haber un punto en que ya no se va a poder, ¿me entiendes? En lo personal me gustan los Notch cuando no hay marco abajo. Claro, posiblemente va a costar como ocho mil pesos. Papá, les dije desde el principio, háblenme en dólares. Traten de... de, de es que, es que no, no todos somos del mismo país, ¿me entiendes? Entonces, yo no entiendo cuándo son ocho mil pesos. ¿Ocho mil pesos son qué? Uh, Déjenme saber. ¿Cuánto cuesta el A50? El A50, men, el A50 vi que eran, creo que eran 500, creo. No, no me di cuenta. Creo que eres fanboy de, de Samsung. No, 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 no soy fanboy de Samsung. Uh, porque yo soy fanboy de la tecnología, ¿me entiendes? No puedo ser fanboy de Samsung, ¿me entiendes? Porque si yo fuera fanboy de Samsung, no usaría dispositivos Apple. Mi, la computadora con la que ustedes me están viendo y estoy transmitiendo es una iMac. Yo tengo el iPhone XS Max. ¿Me entiendes? O sea, yo uso productos Apple, o sea, mi, mi teclado es, es Apple, ¿me entiendes? Eh, mi pad, ¿me entiendes? Que yo uso como mi mouse, uh, ¿me entiendes? Viene siendo de Apple, entonces, no ¿cómo es posible que voy a ser uh, fanboy de Samsung, ¿me entiendes? Ni tampoco soy fanboy de Apple, ¿me entiendes? Yo simplemente hablo las cosas, como, como las miramos desde un punto de vista objetivo y creando un balance, ¿me entiendes? Que Apple la está regando, la está regando, ¿me entiendes? O sea, y que, y que Samsung se le está tirando encima, se le está tirando encima. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo me negas eso, brother? O sea, ¿cómo me negas de que, de que Samsung le está tirando encima y no solo Samsung, Huawei? O sea, ¿cómo me negas eso? O sea, ¿cómo me negas de que Apple uh, se está yendo para atrás con los AirPods me entiendes con esto que, to... que yo ni los quise comprar porque yo dije, ¿para qué voy a gastar mi tiempo y mi dinero? Me entiendes con algo que no innovaron. Me entiendes, o sea, eh, ha hacen, hacen presentaciones, pero presentaciones que no muestran nada. Entonces, ¿de dónde soy? Yo soy de Salvador, papá. Uh, me voy, no dice cuánto cuesta el. el 20 Pro? ¿Cuánto valía? No recuerdo. Uh, bueno, entonces, ya vamos al sorteo. Entonces, les voy a decir del sorteo. Omar, ¿qué es esa vaina del sorteo? Ven, no traje el reloj aquí uh, Déjenme regresar a mí Voy a quitar mi papá. Y pues señores Si ustedes quieren escribirme En cualquier lugar Ustedes ya saben Pues yo estoy ahí en Facebook En Twitter Y en Instagram Instagram es una de las mejores Porque ahí me escribe todo el mundo Y respondo yo ahí, ahí Todo Entonces uh, Bueno, ya hablamos de esto Vamos a hablar del sorteo. Vamos a hablar del sorteo. El mejor smartwatch. Es una compañía, Seablaze, uh, que ellos me mandaron este, este reloj. Este video espero que lo hayan visto. Uh, bueno, aquí abajo les voy a dejar a ustedes el link. Uh, creo que no puse el link. Uh, pero en la descripción está el lugar donde voy a hacer el sorteo. Déjenme que les explique. Este, este reloj, cuando yo lo vi, yo dije, mm, porque yo casi siempre no acepto cuando una compañía china se contata conmigo, porque yo sé que son dispositivos chinos que no, no, no me convencen. Entonces, esta compañía, yo vi el reloj, yo dije, bro, le voy a dar un chance. Lo tuve, le hice el video, y cuando le hice el video, dije, wow, ¿qué pasa con en vivo del sorteo? Uh, ya vamos a hablar del sorteo, tranquilo. Solo tengo Facebook, pero ahí me puedes contratar en Facebook, hombre. Yo tengo Facebook también, ¿me entendés? Entonces, el sorteo, le hice el video y la verdad que me encantó este teléfono para los 40 dólares que vale. 40 dolaritos vale ese reloj. Como yo tengo el Samsung Watch y tengo el Apple Watch, ¿me entenés? Yo dije, yo, yo, no, yo la verdad no lo voy a ocupar. No le voy a dar ningún uso. Entonces yo dije, bueno, se lo voy a sortear aquí a mis seguidores, ¿me entiendes? Y a la gente pues de que está pendiente de mí. Entonces, este viernes, y escuchen bien, este es el primer en vivo que yo hago diciendo eso. El viernes a las 10 Hora México, yo voy a estar. Ya les voy a decir en qué canal voy a estar. Mientras quito el PowerPoint y regreso al Google. Regreso al Google. Yo voy a estar. Ustedes miran a este muchacho que está aquí. Joe Works uh, está en vivo. Él está en vivo ahorita también. O sea, él ahorita está en vivo. Él está destrozando canales. Él, Joe Works es un, bueno, bueno, es un influencer. ¿Me entiendes? Que. De cierta manera ayuda a youtubers pequeños. Entonces, su, su canal se trata mucho en, en, en hacerle entrevistas. Pues, a, hacerle entrevistas pues, a youtubers pequeños y grandes. Para que todos aprendan. Así de que si tú te gusta entrarle a la onda de YouTube, te recomiendo el canal de él. Y yo voy a estar este viernes en su canal en vivo. Yo voy a estar en vivo en su canal este viernes. Y pues estoy tratando de escuchar qué es lo que dice. Viernes a las 10 horas México voy a estar en el canal y ahí vamos a hacer una ruleta. Esta ruleta, o sea, la idea va a ser esta. La idea es que ustedes vayan al en vivo de él. Y ustedes miran el chat ahí. Ustedes tienen que estar en el chat y tienen que suscribirse al canal de él. Abajo en la descripción yo ya puse. En la descripción yo ya puse. Uh, el canal de él. Así que señores vayan al canal de él, suscríbanse, den la campanita para que de cierta manera ustedes puedan saber si ustedes se les olvida de que él está en vivo y, 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 y él me va a hacer una entrevista a mí. Durante la entrevista vamos vamos a hacer uh, vamos a hacer una ruleta, o sea la gente que esté en el chat de cierta manera vamos a escogerlos de ahí. Y pues ahí se va a hacer una ruleta. Y si tú quedas ganador, yo te envío el reloj. El reloj está buenísimo. El reloj está buenísimo. Él ahorita está en vivo, si ustedes quieren, vayan ahorita y díganle, hey, viene de parte de Tengo Boca. ¿Cómo va vayan ustedes ahorita. ¿Cómo se llama esa música de fondo? Bueno, él, él ahorita está... Lo que él está haciendo ahorita es demostrándole a los youtubers cómo abrir a, un, un, a errores, ¿me entiendes? Que algunos youtubers hacemos. A, para alcanzar gente. ¿entendré? Entonces él está examinando algunos canales. ¿Y qué pasará con el en vivo del reloj? No, o sea, el, el, el sorteo va a ser en el canal de él. Yo voy a estar en vivo con él. Él me va a estar haciendo una entrevista. Y en alguna parte de la entrevista, él tiene una góndola con todos los nombres que van a estar en el chat. Entonces te tienes que asegurar que estés en el chat. Vayan ustedes ahorita. Uh, vayamos dice hola llegué un poco tarde vayan ustedes si quieren ahorita al canal de él y pónganle chat vengo de tengo boca decirle díganle ahorita vengo de tengo boca quiero el reloj ya decíanle uh, la verdad es que buena onda uh, yo uy, voy a poner aquí y pues así va a ser el sorteo un note uh, el viernes estaría ahí gracias Rubén y pues esto lo hago porque la verdad es que uh, les voy a decir una cosa. Este es un secreto. Gracias. Que tal vez ustedes no saben. ¿Qué día es el directo? Este viernes. Viernes. Viernes, viernes. ¿Dónde hay que ir? En la descripción de este en vivo... Está el canal de él. Él ahorita está en vivo. Vayan ahorita, suscríbanse... Y escríbanle... Él ahorita está en vivo. Esto está en vivo, el canal de él. Y díganle... hey, vengo de parte de Tengo Boca. Uh, entonces, lo que yo voy a hacer... Uh, es que yo voy a estar. Man, ya ni me acuerdo. Oh, les iba a decir un secreto. Les voy a decir un secreto. Man, esta vaina. Ya no. Les voy a decir un secreto. Uh, lo que me gusta del canal de, de él, de, se llama Joe Stream. Joe Stream se llama. Lo que me gusta de él es de que él está ayudando a creadores, a, a personas que abran un canal de YouTube y mejoren. Señores. Yo les voy a decir a ustedes una cosa, todos ustedes que están en el chat, el futuro de YouTube ya empezó. El fu Miren lo que estoy diciendo, el futuro de YouTube ya empezó. Abrir un canal todavía no es tan popular el día de hoy como va a ser dentro de unos 10 años. Si tú, de cierta manera, querés entrarle a esto de YouTube, tenés que hacerlo ya. Y él lo que hace es de que él tiene, él tiene creadores de personas que tienen 100 suscriptores, 500 suscriptores, y les ayuda a crecer y les da consejos, no sub por sub, no es nada de eso, les da consejos de cómo grabar, les da consejos de cómo, de cómo hacer un video, de cómo posicionar tu video, y por eso que este viernes voy a estar yo ahí para... Uh, Uh, para estar ahí con él pues y ahí voy a hacer el sorteo, o sea, voy a compartir algunas cosas que yo he hecho en los en vivos, me entendés? cómo es que mi canal creció y pues yo ahí voy a estar con él. Entonces, recomendame un teléfono, Mar, el Note 9 porque el Note 9 ya bajó de precio, como es que está 800. Ah um, y pues él está acá. Bueno, señores, pregunten todo. Lo... Dice, ya fui yo a vayan Vaya ahorita y pónganle ahí, brother. Vengo de Tengo Boca. Tengo Boca, está en vivo. Te manda saludos, digan. Ah, Será mi primer smartwatch. La verdad es que me gustó este smartwatch. Me gustó. El smartwatch, ¿qué pasa con el en vivo? ¿Cómo así? Está en vivo ahorita. Yo siento que estoy bien acá, ¿no? Entonces... Yo ya. Yeah. Entonces, señores, me, me encanta el canal de él porque cuando tú abres un video de YouTube, tú necesitas una comunidad. Yo lo abrí solo. Marciano Tech estuvo solo. Chico Tech estuvo solo. Muchos YouTubers empezamos solos y no tuvimos una comunidad. Él tiene una comunidad grande de creadores. entre Se, se ayudan entre sí. Y pues, si ustedes quieren abrir un canal de YouTube, o sea, él es... ya ya hice el spam. Lástima que le acaba de quitar el, él acaba de quitar el, el chat porque le está ense, él lo que está haciendo ahorita es que le está enseñando. Yo creo que le está enseñando estadísticas. Él está enseñando estadísticas ahorita. Ahí Espero ganar a Mayweather. Bueno, espero verte el, el viernes. Es internacional, es internacional. O sea, yo me voy a encargar de enviártelo. ¿Entendés? Es okay, que cómo vas a cómo lo vas a enviar al ganador. Como este es un reloj que no es tan caro, um, probablemente lo mande por FedEx o por DHL. DHL, que DHL yo creo que hay en todos los países y pues voy a hacer lo posible por mandarlo ahí. La persona estoy seguro que tiene que va a tener que ir a la, porque no confío en los en los correos de los países de nosotros. Uh, hay más posibilidades de ganar, chicos. Suerte a todos. Um, hay más posibilidades porque mi comunidad no es tan grande. ¿Me Entonces... Saludos, a Omar de Tecnoboca. Está transmitiendo. Saludos, <laughs> Ya escuchó el, mi mensaje de que está en vivo. Dice, Omar, ya me voy a dormir. El viernes a las 10 estaré ahí. Buenas noches. Vayan y suscríbanse al canal de él, ¿me entiendes? Porque um, es, es de cierta manera esencial. Si usted... Miren, yo les digo una cosa. Ser un youtuber eh, ya, ya es algo del futuro. Vos le preguntás a un niño, ¿qué querés ser vos cuando seas grande? Y el niño te va a decir, yo quiero ser youtuber. Fátima, ¿cómo estás? Entonces, vos, eh, fíjate que es tan chistoso de que vos le decís a un niño, antes vos le decías a un niño, ah, ¿qué querés ser vos cuando seas grande? Y los niños te decían, ah, yo quiero ser yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser policía. Ahora vos le preguntas a un niño qué quieres ser cuando sea grande, el niño te va a decir yo quiero ser youtuber. Entonces lo que yo, lo que yo stream hace es que les ayuda a los creadores. Y tú no necesitas tener grandes cámaras ni nada. Saludos de tu país, dice Ezequiel. Dice, ¿de qué país eres? Es grande, pero necesitas un poco más contenido. Ser youtuber es cosa del futuro pero necesitas un poco más de contenido ser youtuber es cosa del futuro Sí, pero ustedes tienen que empezar ya el ser youtuber tiene que empezar desde ya porque dentro de 10 años va a ser muy difícil ¿me entiendes? entonces bueno aquí él está de cierta manera dando esta idea y él ya escuchó mi mensaje de Omar yo te digo a mi mamá quiero ser youtuber y dice y me dice que no que hago dice Omar yo le digo a mi mamá que quiero ser youtuber y me dice que no ¿qué hago? Dice Omar, que, YouTuber, y que no, ¿qué hago Ah, mira, tus papás, igual que mis papás, no van a entender. O sea, o sea, mis papás y mis abuelos todavía no entienden este mundo de YouTube, ¿me entendés? Ah, yo lo que te recomiendo <laughs> es de que no te detengas. Cumplí tu sueño de ser youtuber. Agarra tu teléfono y empezar, Busca qué es lo que te gusta, hacerlo con tu teléfono, no te compliques en cámara ni nada. Ah, y los costos de envío, los costos de envío los voy a cubrir yo. Lo único es de que tal vez tu país te cobre uh, los taxes de ellos, pero no creo que sean mucho porque es un, es un reloj de 40 dólares. Entonces, no creo que te carguen mucho si te van a cobrar. Normalmente yo sé que ellos cobran cuando es un dispositivo mil dólares, ¿me entiendes? Pero como no es de mil dólares, no se declara, ¿me entiendes? ¿Cuándo es el sorteo a nivel? Sí, el sorteo es a las 10 PM Hora México en el canal de Joe Es el canal que le estoy enseñando ahorita. Ahí está. Joe Stream. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está él ya. Ok. Bueno, vayan al chat. ¿Qué les parece si vamos a Ok, vayan al chat. Díganle, hey, aquí estoy. Te manda salud de Omar. Él está anunciando ahorita. El viernes a las 10. Viernes a las 10 vamos a estar ahí en vivo. Y pues. Uh, Alguien mandó algo, 5 dólares. Gracias, ¿quién mandó eso? Y... Joseph, hacer... Joseph, muchas gracias, papá, por los 5 dólares. Creo que son dólares. Yo saludo. Ay. ¿Qué opinas de los nuevos Samsung, brother? <laughs> el nuevo Samsung es una hermosura. Hacer... El, el, el A80, algo. es una hermosura, brother. O sea, yo lo vi y me quedé como, wow. Estamos <laughs> sí, estamos mutuamente con él. <laughs> Entonces, ya se dio cuenta que estoy en vivo con él. Entonces. Ah. Ya, yeah, está en vivo y no te has dado cuenta. <laughs> Le estoy diciendo a la gente que se acuerden que vayan al, al, al en vivo. Entonces, uh, Josep, mm, brother, yo acabo de mostrar. Si sí, tal vez tú puedes ver uh, más adelante lo que hablé, pero hablamos bastante del 1080. Uh, ok, ya me escuchó. <laughs> entonces Joseph es una hermosura ese teléfono. <laughs> sí es que pero que está viendo atrasado porque son como eh, él ya escuchó mi audio y dice, pues, son como qué como, son como cinco minutos de atraso mano entonces Joseph gracias por tu donación y te digo de que Samsung está innovando. Una desventaja del iPhone X dice cómo no puedo Uh, no estamos viendo todos en la pantalla. No, 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 no es que el sorteo es el, el sorteo es el. No, oh, no, estamos viendo todos en la pantalla. Yeah, dice: uh, Aprender a vivir con Ana Zamora. ya yeah, saludos. Dice Messi Can Dragon. Oh, yeah, ahí está. Uh, ya se lo dije. Dice: Hola, Marzulame, soy desde Honduras. La H no es muda, papá. Dice Brian Duelo. Mones. No se lo di bien. Dice: Aprendiendo a vivir con Ana Zamora. Dice: Todos listos para el sorteo de mañana. El sorteo es el viernes. Operate, hoy, hoy es jueves ya, no, todavía no es jueves todavía. Nos estamos viendo desde la pantalla aparte de Team Worker, dice Noemí, alegría, muchas gracias, Fatima Ward, dice todos los, todos los listos para el sorteo de mañana. El sorteo no es mañana, es el miércoles, es viernes, yo no sé por qué yo dijo que va a ser el jueves o mañana, es el viernes. Dice una desventaja del A80, Omar, una desventaja es que es muy grueso. Ah, entre todos estamos listos para el sorteo, dice Edith, fianza, dice, todos estamos listos para el sorteo de mañana, José Calvo dice saludos de Costa Rica, Julia ¿cómo estás? Dice, todos listos para el sorteo de mañana. ¿Vi, tu, vi el video que mandaste de que tu hermanito estaba jugando y yo te iba a poner, hacerle un prank ¿sí? hacerle una broma, ¿entendés? Y grabás un blog así, haciendo una broma a tu hermano. ¿Entendés? Dice Ángel, durante de saludos de México, Brian dice, me debes un saludo de tu próximo video, de tu corporación de sorteo, dice, yo te mandé un saludo. Luis dice... Dice, ¿qué rayos hace un directo a las 3 a.m., bro? ¿Dónde está ¿En Virginia estás? En Virginia no son las 3. En Virginia son las, 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 las 12. No, 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 no me vengas a decir. Uh, Men, perdí todos los. Uh, dice, saludos desde Perú. Y en él dice, saludos desde Colombia. ¿Qué tiene de malo el Twitter Pro? mi mía tiene eso, ¿no? Saludos desde Chile. Dice, todo listo para el sorteo. Del viernes queremos... Ok. Ya, yeah, saludando a toda la raza. Um, bueno señores, uh, dice el de Salvador, de parte de Salvador, soy de San Salvador, nací ahí, aprendiendo a vivir con Ana Samara, dice, uh, estamos listos para el sorteo de mañana. Es que yo dijo que era mañana y no es mañana, es el viernes. Todos estamos listos para el sorteo. Uh, yeah. Sos guanaco como yo, papá, puro aliancista, papá, puro albo papá. ¿Qué opinas del iPhone XR? Que es un buen dispositivo, pero tienen que bajarle de precio. Todo listo para el sorteo el viernes. Dice: Todo listo para el sorteo el viernes. ¿no? Dice Julián: Julián, graba más videos, muchacha. ¿Me entendés? Tenés un buen contenido, ¿me entendés? El salvadoreño, soy salvadoreña. Yo soy de San Salvador, puro aliancista. Nací en San Salvador, viví de 16 años y toqué en una banda de rock allá también. Soy rockero. Ah, aquí está la placa. Aquí está la placa. Muchas gracias, señores, por. Porque gracias a ustedes pues pudimos llegar a los 100 mil suscriptores. Y pues una placa que yo todavía no me la creo. Ustedes vieron el video. Y pues me quedé como brother. Finalmente, ¿cómo llegar a tener una placa de esta? Vamos a hablar también en el canal de uh, a uh, este viernes. De cierta manera les voy a dar unos tips o unas claves para que ustedes puedan de cierta manera. Si tú eres youtuber, que eso ya es cosa desde ya, de cierta manera tú puedas ganarte una placa de YouTube por alcanzar 100 mil suscriptores. Uh, dice, man, son muchos que me están ahí. Jupi dice, no, y Misepa dice, todos estamos listos para el sorteo de mañana. Saludos desde México, Team Worker. Todos listos para el sorteo del viernes. Sí, yo creo que yo estaba diciendo que me quiero poner en pantalla. Uh, yo quiero una placa y ahí estaré. Toma mucho trabajo, pero es posible. entendés? Entonces, uh, eh, la voy a poner acá. Porque... Si se cae, si se cae aquí, si se cae el suelo la cacha. Entonces, señores, el sorteo el viernes, el sorteo viene viernes en el canal, va a ser una góndola de nombres. Si ustedes están ahí, pues ustedes van a ganar el reloj. Yo se lo voy a mandar el sorteo internacional. No creo que tu país te vaya a cobrar el IVA o el impuesto, porque normalmente los países de Latinoamérica cobran eso cuando es un, un, un dispositivo de. Uh, de mil dólares cuando algo vale más de mil dólares yo creo que si sí tienes que pagar el, el impuesto hasta donde yo sé uh, jóvenes nos tiene en worker y estamos comentando lo mismo Oh yeah si sí, está dando comentarios lo que pasa es que está súper atrasado esto o sea yo estoy aquí ya estoy ahí en el canal de él pero estamos súper atrasados uh, en, el, en, el, en, el, en el stream o sea, ¿me yo estamos bien, bien, bien atrás. ¿Me Entonces dice: Aprendiendo con que con somos dice: Joder, nos tiene. Oh, si sí, había leído eso. TV Games dice: Me podrías decir si mi computadora tiene. Cor... Corre Fortnite. Por favor, tiene un Windows 10 y tiene. Men, no lo has probado. Yo creo que. Y May. Men, con un Core i3. Hmm. Dice: Aquí estoy, Joder. Dice: R, está ahí. Ah, y dice: Estamos listos para el sorteo el viernes. ¿Qué? Yo no sé por qué él dijo que el jueves. No sé por qué dijo que mañana. O es que yo pienso de que. No, no, no. Si todos tenemos. No son ni las 12. ¿Entendés? Entonces, los que estaban en el chat anterior. Porque aquí yo me lo llenó de. <laughs> Saludos de Costa Rica, dice Ramsey. Señores, A80. El Samsung A80. Una belleza total. Una belleza total ese teléfono. Apple se está quedando atrás. Se está quedando en la prehistoria. Uh, yo siento de que este teléfono va a revolucionar uh, mucho. ¿me entiendes? Gracias, Tecno, por echarnos. Buenos consejos, todo lo posible. Estamos listos para el sorteo el viernes. Omar, todos estamos listos para el sorteo del viernes. Señores, antes del sorteo, el viernes, yo les voy a tener a ustedes uno de los videos que yo sé que va a ser más visto en mi canal: la comparación con un S10 Plus falso y el S10 Plus verdadero. Me viene mañana, mañana me viene. Espero que sea el, el que yo pienso que es. Y le voy a hacer un video para que nosotros miremos... Y para que los estafadores... No se los estafen a ustedes, ¿me entiendes? Dice... Vivir con la Yo estoy contigo, amigo tecno... Un saludo desde Denver, Colorado... Men... No está haciendo frío allá, man. Omar, ¿estamos todos listos? Y Dice... Mi hermana tiene un Sound A5... Y el cargador se parece al de Lighting de Apple... ¡Ja! Lighting de Apple... Oh, espérate... Yo creo que aquí... Estoy tratando de ver... Digo de qué maravilla de que la, te la, la tecnología... Está tratando de leer los mensajes de... Del chat de él, no olviden dar su like, dice Alfa. Uh, Mario Serrano, JOM, Joe dice. El Yoyo. Hasta, -Yo. hasta ahí, chicos. <laughs> Listo. Bueno, yeah. vamos a regresar. Cámara general. Ya, nosotros vamos a regresar aquí también. Lo que pasa es que el. El. el, 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 el sí. <laughs> Saludos a mi amigo Mar, tengo boca. Él está hablando ahorita. Sí, gracias, Joe. Muchas gracias, papá, por. Danos la oportunidad a los creadores a que creemos, buen, a que creemos y que hagamos buenos contenidos. Saludos de Colombia, dice Hernán. Uh, Beryl dice, ya no puedo participar en el sorteo. Acabo, no, no, el sorteo es el viernes. Sí, Brenel, están... el sorteo es el viernes, no es hoy. De, de... El sorteo de... es el... Yo, yo solo les di la información hoy. De... De... ¿Entendés? Dice, yo no puedo participar en el sorteo. Acá. No, como de... no se puedo... Hola, oh, saludos de Colombia, dice Hernán. Ya lo había leído. De... De lo uh, Entonces tengo live yeah. bueno señores, ya live, ya tengo mucho, ya estoy mucho aquí hablando ven, una hora casi si, sí, entonces asegúrense de ir al canal de Joe, ahí va a ser el sorteo, en el canal de Joe el viernes yo voy a hacer un en vivo bien cortito, y les voy a decir el en vivo viene ahorita ahí viene ahorita ¿me entonces todos nos vamos a pasar al canal de él Ah, Saludos, a tu canal. Dice Mario Serrano. El viernes yo voy a hacer un en vivo. Es que estoy, estoy echando mi mensaje. Sí, oh, es que me, ya, ya me estás escuchando casi en tiempo real. Ya casi me estás leyendo. Entonces, ¿qué lo voy a hacer el viernes? Yo voy a hacer un. Sí, 10.30 por ahí, diez y media. diez y media, porque yo empiezo a, a, a algo el primero. Dice saludo, desde tu canal. Amigo. Entonces, a esa hora, yo voy a hacer aproximadamente como a las 10 y 15. Voy a hacer un en vivo corto y todos nos vamos a ir al canal de él. Un simulacro de cómo va a ser el sorteo el día viernes. Oh, sí, ya sé. Él va a hacer, él va a enseñar un simulacro. Acaba de decir. Entonces, este es un ejemplo. Nos vemos el viernes. Algunos mande saludos. Este es un ejemplo que él va a dar. Dale yo. Él va a dar un ejemplo. Yo voy a dar un ejemplo de cómo va a ser el sorteo. Bueno, dale. Un Gracias. Ok, este es para que, maravillosa okay. ¿Para de para que escuchen va a ustedes. Aquí ahí los va. dejo a ustedes con él. Los dejo con él. ¿Cómo va a ser el sorteo? Bueno, es ahí. correcto, me quedo más. Ahí va. Déjenme déjenme bajar a Omar tantito para que no me quede yo en el audio. Y ya me quedo yo yéndolo acá. Y bueno, vamos a hacer el, el simulacro. Vamos a agregar, por ejemplo, a Emma Amado. Que, que nunca la agregamos, dice. Ahí está. Vamos a agregar quién más. A todos los que nos digan, yo ahorita en el chat quiero verlos yo. Marcelo dice. A Edith Telles, si vamos a no agregarla me tardo, Yo me meto por mis work coins. Ajá, A quitar la mano. A bajar la mano. Mía, si me dan la corona para normal. Ya, chat, ya la agregué. A ver, Está llegando. A que es Lo que Joe está haciendo ahorita es que está agregando gente a la ruleta, ¿me entiendes? Porque así va a ser el sorteo, ¿me entiendes? Alguien del canal de nuestro amigo nuestro amigo Omar, Noemí Alegría. Que me diga, vengo del canal de Omar. Bueno, díganle, vayan diciéndole que vienen del canal. Alguien que me diga, vengo del canal de Omar y lo voy a anotar aquí. Es que yo creo que no. se fueron, porque eso lo dije al principio yo. Cronos Hernández, Cronos Hernández. Juguemos sí, al bien. retro, no entiendo. Ahora te vas a ver, tú tranquilo. Vayan <laughs> al canal de él, porque le está enseñando. No. La ruleta de cómo se va a escoger el ganador. Where is the lion? Ok, vamos a agregar. Delen, dele, dele los dejo con yo. is the lion? Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mm, Brainel Rivas. Brainel Rivas. No se preocupen si lo escribo mal, no pasa nada. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Cronos Hernández, ya te anoté. Pasión por la vida. Órale, pasión por la vida. Por la Vida. Abid okay. dice. Vengo del canal de Omar. Sí, ya vi. Noemí se peda también. Noemí. No te había no notado ya, Noemí. Creo que ya. Ahorita che checo y si no te vuelvo a notar, pero creo que ya te había notado. Rubén García. Rubén García. Ok. ¿Quién más? Rubén García. Vengo ver, del ¿cómo? canal de Omar. Ezequiel González. <laughs> ok, Ezequiel. González. Tres más. Tres va, más. Vayan, vayan al canal de él. Aquí estoy yo. Aquí está el reloj. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Carlos Hernández. Sí, es el mismo que le pedí a Omar. Ok. Carlos Hernández. ¿Ya estás? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, ya lo cerramos hasta aquí. Bueno, te voy a agregar Noemí y si no, ya te te, te, te saco al ratito. Porque sí, ahí estoy va. Muy Tranquilos. No, tengan entonces, paciencia. Tal vez esté atrasado, pero y... no es mucho. Y Nelige. G. Nelly G. Es que estoy aquí así, de repente me hago Nelly G. Ok, está escogiendo y los, los nombres. La señora para Ormai, Hay un ciento ciento. Del canal de Omar. Lo que yo está haciendo, para que ustedes entiendan, ustedes van a estar en el chat ese día. Y lo que le está haciendo es de que nosotros vamos a coger los nombres y ahí se va a dar una ruleta y la ruleta va a escoger el ganador. Es lo que él está haciendo ahorita. Lo dejo, lo dejo con él. Vamos a hacer esto. Dice, Somos. Vengo del canal Uno, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas. Voy a seleccionar a 10 personas de aquí y vamos a ir subiendo. Le vamos a ir regalando Workos A la primera persona le voy a regalar 1000. Bienvenidos, comunidad Tecno Boca. Esto es un simulacro. Esto es un simulacro, pero sin embargo, les vamos a regalar a todos modos Workos Entonces, voy a agregar, antes que otra cosa, a. A estas personas y a los primeros voy a regalar mil y les voy subiendo cada mil a cada uno, ok. Entonces, una vez que termine de esto, tienen 30 segundos para reportarse en el chat y yo a regalarle sus workos. ¡Listos! ¡Venga! Ahí va, ustedes pueden notar. No, los, los, los cogí muy rápido. Ver, lo escribió rápido, lo fue muy rápido. Va otra vez, va otra vez. Le di el que ya había ganado. Pero bueno, son estos de aquí, eh. Ahí va, va de nuevo. Ahora sí, ahí viene. Preparados con los que estamos. ¡Listo, venga! Así ah, ok. Menise es finalista, tiene 30 segundos para mostrarse en el Ok, chat. ahora tiene que mostrarse la persona en el chat. ¡Regalo! ¿No se reportó? No se reportó. Me tardé yo. Oh, se en el chat? Me vamos a regalar sus, sus workers. porque yo fui el que me tardé en poner en el chat. Es que no puse el chat a tiempo. Es que, bueno. es que no estaba preparado para la prueba, pero vi que estaba... Sí, mar. lo agarré. Dije, lo Desprevenido. Ahí ahí vamos a dar a, a Noemí Cepeda que ganó en este... Bueno, muchachos, entonces... Work así va a ser el sorteo. Así como ustedes notaron, así va a ser el sorteo. Ustedes va a estar ahí, vamos a agarrar los nombres y se va a escoger el ganador. Aquí está. Aquí está el reloj, ¿eh? Okay. Vamos con el siguiente. Ahí está. Ya dijo, ahí está. Ahora sí, a partir ya no me voy a equivocar, ya va el bueno. ¿Listos? Okay, va otra prueba. Vamos, pero sacamos a un Emicepeda que ya ganó. Va otra prueba. Creo que va a ser otra prueba. Miren cada uno. ¡Venga! Él va a otra prueba. Esta es una prueba, señores. Se lo estoy poniendo por segunda vez solo para que miren. Él está regalando algunos points. Se mira la ruleta, es que va a coger ganador y la ruleta lo que va a hacer es que va a coger al ganador que la ruleta quiera otra vez. Ahí está. Bueno y después tú te tienes que reportar. Luego que, la, que el Cómo es el concurso. Este es un ejemplo nada más. El concurso del viernes. La persona que acaba de ganar tiene 30 segundos para reportarse en el chat. Y ustedes van a ver ahí el nombre de ella si se reporta. Ahí está. No de mi alegría. Aquí estoy. Ahí se reportó ella. Ven. Entonces así va a ser el sorteo. El sorteo va a ser así en el canal de él. Así que vayan sus suscribiendo suscri suscri al canal de Joostream. Abajo en la descripción está todo ahí. Entonces bueno, voy ya porque ya tengo mucho tiempo de acá quisiera Bueno, yo creo que ya, ya oye, está eh, él. Oye, yo en la ruleta. Joshua... Él le está regalando ahorita points a los seguidores. Bueno, señores, yo hasta aquí concluyo. Espero verlos el viernes. Uh, yo voy a hacer un en vivo. Yo voy a hacer un en vivo el viernes. Uh, yo voy a hacer un en vivo el viernes y les voy a decir, hey, el sorteo viene ya y todos nos vamos al canal de él. Señores, muchas gracias. Joe, thank you buddy. Thank you very much. Nos vemos el viernes porque tenemos una buena entrevista. Señores, gracias. Y el Samsung A80. Es una belleza. ¿Qué más te puedo decir? Señores, Dios los bendiga. Recuerden que Cristo el Señor está dispuesto a que tú vengas a recibirle. Así que asegúrate de visitar una iglesia. Nos vemos hasta la otra. Bye bye.